Es que tengo dos personas que están dementes aquí en la casa y yo soy demasiado mayor. Entonces, yo no puedo atenderlos a ellos porque hay que atenderlos y es de que me atiendan a mí estoy yo. Entonces, yo quiero que la familia se preocupe por ellos y la y mujer, haga... la joven, la mujer es su hija. Sí, las tres hijas. Ella es hija suya, entonces ella. Uh-huh. ¿Qué tiempo lleva ella viviendo con usted? Ella tiene como 2 meses, porque ella viene y dura 2 y 3 meses y se va. ¿Quién la trajo? Ella misma. Ella misma llegó. ¿Y a la otra persona, el otro? Que la maltratan ellos. La maltratan. ¿Quién es? La familia la maltrata. Porque yo no paso a creer que una señora, que su, una mamá, que sus hijos la tratan bien. Mira, yo la trato bien a ella. Y está fuerte. ¿Sus hijos la maltratan entonces? Dígame una cosa, ¿y el otro señor entonces, de dónde es? El otro señor es de San Francisco. Ellos tenían, mira, él tenía su casita, ese hombre. El hermano de él vino aquí antes de morirse, 12 días antes de morirse, y me dijo, Chea, yo voy a vender la casita de fe, me tengo que ir, porque la voy a dar por 70 mil pesos. Y el señor que me la va a comprar me va a dar 70 mil pesos y voy a para no perder de tiempo, porque qué pasa es que él no va a volver ahí. Ya él vive aquí, ya no va a volver ahí. Pero no se apure, que yo ese dinero se lo voy a traer a usted para que usted se lo aguante ahí. ¿Qué le dice ese señor a usted? ¿Le vocea cosas feas? Ay, sí. ¿Se siente usted atemorizada? Ay, mire. Mire, pero ese hombre sale corriendo dando trompa así a los palos. Esto es una fiera. Adiós, ¿pues usted cree que pase? Mire, y de noche cantando. ¿Qué le pide usted? Que no me deja dormir a la familia, que se hagan cargo a él. A la familia que se hagan cargo a él, que lo hacen y que lo mantengan. Que yo no soy familia de él, yo no soy nada de él. Y mucho he hecho yo, que ha durado como de 12 a 13 años ya que tengo con ese hombre. Bueno, ¿el nombre suyo? Fabio Mercedes Acosta. La familia no viene.